No, ha sido demasiado intenso. Estuvimos en cuarentena la mayoría de la semana pasada. Ya el sábado nos dejaron libres recién. Y con muchas cosas que hacer, tengo que arrendar el departamento, vender el auto, ir a la notaría, cerrar un par de temas. Y recién hoy día, que viajo en la noche, es mi primer día hábil, así que he estado vuelta loca. Pero ya todo andando y ya ansiosa de que esto parta y de vivir esta nueva aventura. Sí, mira, la verdad, la propuesta a mí me llegó antes del partido de repechaje a la Copa Libertadores con Colo-Colo, que nos jugamos un viernes. A mí la propuesta me llega el jueves. Yo le digo a Edgar que no voy a ver nada hasta después del partido, porque estaba obviamente full concentrada en eso, que no me quería salir de ahí. Después del partido veo la propuesta, jamás pensando en irme. La verdad, la veo así como, uy, vamos a cachar qué es esto. La veo, era una propuesta interesante, pero yo tenía que viajar el 8 de febrero, que era el miércoles de esa semana. Y dije, Edgar, ¿cómo? Yo tengo demasiadas cosas acá, no me puedo ir así, no. Sorry, pero no puedo. Sé que la propuesta es muy buena, que las oportunidades son únicas, pero no. Si me estáis diciendo que me tengo que ir en 3 días más, sorry, pero de verdad que no. Y ahí el Edgar le comunicó al club y ellos dijeron que me podían esperar. Yo dije que por favor me esperaran hasta después de la Copa Libertadores, que yo sí o sí quería jugar la Copa Libertadores. Y aceptaron. Así que ahí nos tocó tomar la decisión de si no íbamos o no. Ya habían aceptado que podía jugar la Copa Libertadores, pero la decisión todavía no estaba tomada. Fue difícil, fue muy difícil. Todo lo que tengo acá, yo estoy muy cómoda, estaba muy cómoda en el club, tengo mi vida formada, mi familia, todo. Pero bueno, son oportunidades que no se dan nunca, que hay que tomar y vamos a ver qué pasa. Sí, me voy con mi señora y mi perrito. Ah, Nos con vamos el al otro, perrito sí, también. no le vamos a dejar aquí. Y el contrato es por 2 años. Por 2 años, las 2 temporadas que terminan en fines de noviembre del 22. Así que esperemos que estar allá los 2 años completos. Y no, la Liga Sueca es una de las top 5 de Europa. Sé que es un desafío importante, voy con hartas ganas y harta responsabilidad de que quiero hacerlo bien. Pero entrenando nomás y confiando en las habilidades que uno tiene y que por algo también me llamaron. Sí, es que en el fútbol femenino se da una cosa muy linda y que como que no hay colores, ¿no? Uno apoya al fútbol femenino, quiere que le vaya bien al fútbol femenino independiente del equipo que esté. Nosotros nos juntamos a ver en la cena, en los partidos del Chavo, hinchando por ella. Después ellas también nos mandaban mensajes que nos fuera bien en el partido. Y lo que se dio acá también, uno se da cuenta a través de las redes sociales, el apoyo y lo que generamos en la gente desde acá, creo que fue muy lindo y la verdad muy emotivo. Pero fue más allá del fútbol femenino esta vez, o sea, igual era, qué sé yo, tendencia en todas las redes sociales, todo el mundo las veía, todo el mundo hablaba de la Dani Zamora, cuestión que hace 3 años, 4 años. Nada, pues sí, imposible. De hecho, justo estábamos hablando con la Paula que nos tocó ir a la embajada. El guardia del edificio me dice, Daniela Zamora, ¿me suena tu nombre? Y dije, sí, yo juego fútbol. Y dijo, ah, la chunchita. Y cosa que es impensado 3 años atrás, nadie nos conocía, nadie estaba pendiente de nosotros y ahora cada vez el interés por el fútbol femenino está mucho más grande. Todavía no puedo dormir por eso, pero no, yo me quedo tranquila con lo que hicimos. Creo que para hacer nuestra primera copa, la primera copa del club. Y uno queda con esa sensación amarga porque estuvimos muy cerca, pero creo que si nos hubiesen preguntado antes, nosotras queríamos pasar la fase de grupo y ya con eso estábamos felices. Y llegar a ser cuartas de América creo que es un gran logro. Sí, ahora obviamente el equipo se queda con esa responsabilidad y esas ganitas de sacarse de la espina, más encima jugando acá en Chile. Las vaya a seguir allá desde Suecia Sí, pues de todas a la hora maneras, del lispero, ¿no? a la hora que sea, a la hora que sea, estar viendo los partidos
y son mis amigas, en el fondo uno hace amiga en el equipo y obviamente apoyarla y seguirla en todos los partidos, en el campeonato, en la copa, donde sea. No sabía que me decían así. No, pero un orgullo, qué mejor que ser capitana en el equipo que yo siempre he seguido, la verdad, un sueño. Fue el año pasado y este año, ha sido un sueño para mí. Justo el año pasado yo decido dedicarme al fútbol 100% y que se haya dado todo esto, la verdad que fue un sueño. Y no, las cosas que han pasado en todos estos tiempos, la verdad han sido muchas, pero contenta nomás de haber tenido esta oportunidad de estar en la selección desde tan chica y haber crecido también con eso. Yo toda mi infancia y lo que llevo hasta ahora a los 30 años ha sido en función del fútbol. Y teníamos, me acuerdo, con la profe Marta, una jugada de córner, y no sabíamos si íbamos a tener algún córner. China era una potencia mundial y nosotras recién veníamos desarrollando el fútbol femenino acá. Y tuvimos un córner, me llegó el rebote, la metí de rodilla y ahí metimos el pub atrás y sacamos ese triunfo, que obviamente es uno de los más importantes. ¿En Ecuador? ¿Cuál? A Bolivia. Ah, de un poquito pasado media cancha. Sí. Sí, me acuerdo de ese gol, pero fue bonito, pero ya estábamos fuera. Ya no había posibilidades de pasar de siguiente ronda, así que no lo disfruté tanto como lo podría haber disfrutado. Oye. Es que yo el 2014 egresé de mi carrera. Di el examen de grado, me titulé. Y dije, eso fue en marzo, y dije ya me voy a dar un par de meses para jugar la Copa América, creo que fue en octubre, si no me... Septiembre. Entonces estuve de marzo a septiembre dedicándome al fútbol, pero al momento de ya que no fue mal en esa Copa América, no clasificar ni al Mundial ni a los Juegos Olímpicos, yo dije, es mi momento, yo terminé mi carrera, me voy a poner a trabajar. Y aquí el fútbol femenino en ese tiempo era por amor al arte. Uno no tenía sueldo, no tenía ninguna ayuda, entonces yo tenía mi carrera, tenía la opción de trabajar y era muy difícil compatibilizar las dos cosas, así que dije, cumplí un ciclo, ya estoy y ahora la siguiente etapa laboral. ¿Y no te picaban los pies por volver a eso? De repente, pero jugaba un par de ligas, obviamente nada comparado con lo que hacía antes, pero sí, obviamente el bichito siempre estuvo. Te trataron de convencer de que jugaras la Copa América en Chile, que fue como el momento del gran despegue, y dijiste que no, estaba ahí con la cabeza en otra parte, tenía sí, ahí... Sí, justo me llamaron como en octubre, y yo en ese periodo en mi empresa es full trabajo, es justo el periodo más difícil porque hacemos presupuesto. Y sí, me llamaron en un momento que yo no estaba lista para volver. Creía que todavía no era el momento, o en verdad creía que no, nunca lo iba a hacer. Y sí, dije que no, que por ahora no. Y que obviamente muchas gracias por la oportunidad y todo, pero que estaba enfocada en mi trabajo. Me convencí, bueno, a mí siempre la Tati, que es mi mejor amiga del fútbol. Tatiana Pérez. Sí. Siempre me estuvo diciendo, ya vos Dani, vuelve. Ella estaba jugando en la U. Vuelve, no sé qué. Y se dio la clasificación al Mundial, la posibilidad de Juego Olímpico. Y yo dije, si es que no vuelvo ahora, ya no vuelvo. Y vi ese momento de ya la decisión real, si es que me retiro de por vida del fútbol o le doy una segunda oportunidad. Y como en abril o mayo, no me acuerdo bien, tomé la decisión y volví a la U. Volví, dije ya, voy a ir a entrenar un día. Vamos a ver cómo voy. Porque ahí yo no renuncié, entonces tenía que ir después de la oficina. Tuve que ir a hablar en la oficina, que,
que si me podían dar permiso para irme antes, que yo iba a volver a jugar fútbol. Tuve la suerte de que a mis dos jefes les encantaba el fútbol y lamentablemente eran de otro equipo, pero un detalle. Y me dijeron que no, que obviamente que yo tenía todas las posibilidades de ir y de compatibilizar las dos cosas, así que ahí fui día a día viendo si me daba o no me daba y aquí estoy, pues sigo. Sí, no, es difícil, difícil. De hecho, en marzo, más encima, veníamos jugando súper bien, todas compactadas. Tuvimos una buena copa en Turquía, ya sintiéndonos perfectos para el partido y claro, nos suspenden la cuestión. Después, ahora que era en el verano, en febrero, entrenamos todo el verano y una semana antes nos vuelven a suspender. Pero bueno, al final esta cuestión de la pandemia nos enseñó que todo puede pasar, que uno tiene que estar preparado y adaptarse rápido nomás, pues si al final, si no te adaptáis, jodiste tú nomás, pues. Así que ahora ya se supone que la jugamos en un par de días más y todas conectadas y con el objetivo sí o sí de ganarnos ese grupo en la Olimpia. ¿Te vas de Suecia para Turquía? Sí, voy a estar como 4 días en Suecia y ahí me voy a Turquía a juntarme con la selección. Sí, creo que el grupo en ese sentido es súper integrador. Tenemos muy buena comunicación entre todas y ahí sean instancias con el psicólogo o en la misma cena o en los entrenamientos que se conversa y se trata de bajar esa ansiedad entre todas juntas. ¿Te imagináis en Tokio, no? Sí, me imagino. ¿Pensáis todos los días? Sí. Desde hace 2 años atrás ya me imagino ya viviendo eso que debe ser increíble. ¿Cómo te imagináis los partidos con Camerún? Difíciles. Creo que va a ser 2 partidos muy complicados. Ellas son muy fuertes, muy veloces. Y creo que se va a definir como todos los partidos importantes por detalles, por concentraciones y esperemos estar en el momento justo para que todo salga como nosotros queremos. ¿Y llegáis a Tokio? Sí, llego, esa es la idea, ese es el objetivo y ese es el sueño en el fondo.